Ella, maravilla. Oh, el mejor estadio del mundo. David Villa, àlies Illa Maravilla. Posicions preferides: davanter centre, extrem esquerre, el missioner. Oh, la mejor afición del mundo. Oh, el mejor banquillo del mundo. Ole. Oh, el mejor césped del mundo. Oh, el mejor chicle masticado del mundo. Escolta, Iniesta, ¿ya qué le pasa? Bueno, es la emoción de debutar con el Barça en la Liga en el Camp Nou. Yo también lo viví. Ay, todavía me acuerdo. Estoy muy emocionado. La verdad es que sí. Perdoneu, perdoneu. Perdoneu el retard, Es que havia de recollir la corona de flors. Sí, mister. ¿Y quién se ha muerto? No, no se ha mort ningú. És per fer l'ofrena. Que no sabeu quin dia és avui. Ara, mister. Oye, sábado. No! Avui és el dia 11 de setembre. No sabeu quin dia és l'11 de setembre? Claro. Es el 254º día del año en el calendario gregoriano. Bueno, 255º si es año bisiesto. ¡No! Avui és la Diada Nacional de Catalunya. Celebrem la derrota de 1714 davant les tropes de Felip V. Que celebra una derrota. Están bojos estos catalanes. Que no ho veieu, que han marcat ells. Bueno, pero estaba haciendo lo que usted nos dijo, celebrar las derrotas. Sí, mister, tu ens has dit que abans de setembre celebrem amb derrotes. Claro. Oh, este sí que es el mejor club del mundo. Celebran hasta las derrotas. Esto en el Valencia no pasaba. Em sembla que no han entès res. Messi, què et passa? Què passa? Que no tens el dia. Bueno, el año pasado jugaba bien con el Barça y mal con Argentina. Y el otro día jugué un partidazo con la selección. Así que... ¡No! Aquest partit ha sigut un desastre. Sí, sí, ja ho sé, que penseu que hauria d'haver posat a Pedro, a Xavi, Busquets i Puyol de titulars. Ja ho sé, però és el que té ser un geni. El Johan segur que m'entén. Guardiola, home, oyes? Automàticament jo hubiera puesto a Pedro, Xavi, Puyol i Busquets. Pero por eso yo soy un genio y tú no. Anda, la mejor momia del mundo. ¿Vos qué foto y la mejor colleja del mundo? Vale, ¿cómo mola ser del Barça?